Yo quiero decir que me alegro mucho de salir aquí, aunque no lo parezca. Que resulta que estaba muy triste como no tenía ganas de ir al parque, que hacía un frío del carajo y se me podían congelar los rizos, pues sin pensármelo dos veces me he cruzado el puente y me he largado al otro universo, que ni he preguntado a mi jefe ni nada, que dicho y hecho. Que mira que me he quedado pasmada cuando he visto la Estatua de la Libertad de ese lado, que mira que son guarros, que la tienen toda verde, que debe de estar hasta pringosa. Yo la limpiaría, pero como que he venido a otra cosa, que me he ido al laboratorio donde está la otra Astrid, así como que no quiere la cosa, que ya sabía que estaba allí, pero cuando he llegado solo estaba el doble del secretario, ese que está un poco loco, que nada más entrar se pone a hablar de huevos y me ha llamado una cosa rara, creo que es tonto. Menos mal que ha llegado la otra Astrid, que no sé por qué se ha asustado al verme, que tampoco es para tanto. Y claro, le he contado lo que me pasaba y todos han puesto unas caras muy largas, como suele decir mi amiga Sorribia, que es mentira que la cara no se alarga, que solo se ponen serios, y va Walter, y me invita a comer otra vez. Yo creo que este hombre debe tener un bicho de esos en el estómago, sí, de esos que se lo come todo. Y después ha venido Sorribia, que estaba preocupada por mí y quería llevarme a casa, pero nos hemos quedado porque he descubierto algo de su caso y querían que les ayudase. Y es que no sé qué les pasa a esta gente, que no piensan, que se veía a la legua que el malo trabajaba en el aeropuerto, más claro el agua. Yo creo que es porque toman tanto café, y no me extraña que está buenísimo. Que me lo ha traído mi alternativa, que hemos estado hablando como si fuéramos amiguitas de siempre, que yo creo que le ha caído hasta bien, que me ha dicho hasta cariño y todo. Y también hay otra cosa que Walter, que no sé si he dicho que come mucho y que se está pareciendo a la vaca, se ha empeñado en tratar mal a Peter, que es su hijo, bueno que no lo es en esta realidad, pero sí en otra, y entonces es como si fuera aquí también, que se lo he tenido que explicar aunque no creo que me haya hecho mucho caso, vale que es un poco cabezón pero bastante simpático aunque le caiga mal mi amiga Sorry. Que no me pasa lo mismo con la otra Astrid, que al final nos hemos despedido con un abrazo y todo y me he ido a mi universo más contenta porque a ella le pasaba lo mismo que a mí. Pues mira qué bien.